8 días para volver a la legalidad. Por ahora no hay respuesta oficial de la Generalitat al ultimátum que Rajoy lanzó el miércoles en el Congreso. Hasta el lunes para que Puigdemont explique si declaró la independencia y hasta el jueves 19 para retractarse. El pasado 1 de octubre, el gobierno de la Generalitat de Cataluña pretendió llevar a cabo un referéndum ilegal. No fue una acción ni inocente, ni espontánea, ni democrática. Fue el último episodio de una estrategia política destinada a imponer al conjunto de la sociedad catalana y a todos los españoles una independencia que pocos quieren y a nadie conviene. Carles Puigdemont dice haber hecho una oferta de diálogo sin condiciones previas y lamentaba en un tuit que España responda al diálogo poniendo sobre la mesa el artículo 155. Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, estima que la aplicación de esa disposición sería contraproducente. El 155 produciría un efecto contrario al que pretende el gobierno español. Es decir, porque, como he dicho, la represión no ha servido para parar este proceso democrático. Por tanto, entiendo que aplicando el artículo 55 enquistaría el problema. España celebra hoy su fiesta nacional, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con una de las peores crisis de la democracia en marcha. Este año los actos previstos tendrán una dimensión especialmente simbólica en Madrid.